Hola a tots, bon vespre i moltes gràcies per connectar-vos als dijous de Filologia i Comunicació. Inaugurem avui la tercera tongada de sessions, de moment, com veieu, de manera virtual, però no renunciem a la presencialitat aviat, espero. I bé, doncs l'objectiu d'aquestes sessions era difondre la recerca que es fa a la facultat i la persona, és a dir, Marisa Siguan és un exemple perfecte que permet aquesta difusió de la recerca que es projecta des de la facultat. Marisa Siguan és catedràtica de literatura alemanya a la UB i és un personatge clau en la difusió de la cultura alemanya a Catalunya i a Espanya. És experta en literatura alemanya contemporània, redactat amb Gerd Roger una història de la literatura alemanya i ha estudiat fonamentalment el segle XX d'Alemanya, la narrativa del segle XX, les repercussions literàries de l'Holocaust. També s'ha centrat en les relacions hispano-germàniques, en les relacions literàries entre la península Ibèrica i Alemanya, Hauptmann en el modernisme català, Heine en les literatures hispàniques, en Becker o en Apel·les Mestres. Aquest és un àmbit de connexió entre les dues cultures en el qual s'hi ha dedicat molt especialment. També s'ha dedicat, no sé si molt a la traducció, però sí a tenir cura de traduccions. Ho dic per la pels cuentos completos de Thomas Mann, que tenen bastant a veure amb el que se'ns explicarà avui. Diria que les narracions breus de Mann segurament és la millor manera d'introduir-se en l'obra de Thomas Mann, per als que encara no ho heu fet, i de fet el que avui ens explica no és una introducció fàcil, sinó que és segurament un dels punts no, més complexos o més elevats de la narrativa de Thomas Mann, aquest Enfermedad, Literatura y Tiempo Secuestrado. Marisa, quan vulguis, és un plaer sempre sentir-te, com saps. Moltes gràcies, Josep. Jo empecé, me planteé este tema a partir de una experiencia que hemos hecho, creo, todos durante el confinamiento, entre otras muchas, y es un cambio en nuestra percepción del tiempo. Creo que esto realmente es una vivencia común. Vivíamos de una forma muy acelerada, con muchísimas actividades que marcaban el inexorable y rapidísimo paso del tiempo, con muchos hitos en nuestra vida que nos marcaban, ¿no? Nos compartimentaban el tiempo, con muchos planes para el futuro que creíamos poder planificar perfectamente, y de pronto pasamos a una cotidianeidad que se repite con el confinamiento, que se repite ad nauseam, falta de cambios, falta de posibilidad de planificar mínimamente el futuro, incluso más próximo, con esta cotidianidad repetida y falta de movimiento, no solo una desaceleración hacia la lentitud absoluta, sino también la falta de hitos, la sensación de que el tiempo se estira como un chicle y no sabemos muy bien cómo compartimentarlo. Todo este conjunto de experiencias, de confinamiento en un espacio y de su relación con la experiencia del tiempo, de hecho la reflexión sobre el tiempo, me hizo releer La montaña mágica de Thomas Mann como algo cercano, en cuanto que es también una reflexión sobre estos aspectos, sobre el tiempo y su relación con la vida en tiempos de pandemia, en caso de Thomas Mann, la tuberculosis. Y este es uno de los aspectos de la novela que quisiera tratar aquí hoy con ustedes. Como saben, la novela narra la historia de un joven ingeniero de Hamburgo, Hans Castorp, que sube a un sanatorio para tuberculosos en los Alpes suizos a visitar a su primo enfermo. Planea quedarse 3 semanas y se queda 7 años. Tiene digamos, una base biográfica. Thomas Mann fue en 1912 un par de semanas a visitar a su mujer, Katia, a un balneario, a un sanatorio, hotel, balneario similar en Davos, en los Alpes suizos,
donde ella se recuperaba de una dolencia pulmonar. Este sería el punto de partida biográfico. Sin embargo, Mann tarda bastantes años en redactar la novela. Empieza en 1913, la publica en 1924. Los años que transcurren entre las dos fechas están marcadas por la Primera Guerra Mundial, por los ensayos que escribe y que reúnen las consideraciones de un apolítico, marcando su postura respecto a la confrontación entre Alemania y Francia, por la confrontación también con su hermano Heinrich y por una evolución de las posturas que reflejaba en las consideraciones. Todo ello encuentra entrada en La montaña mágica. Y a lo largo del trabajo en la novela se desfigura también la idea inicial de Mann, que quería escribir una historia breve como contrapunto humorístico a la muerte en Venecia, que es trágica. El resultado es una novela de las más fascinantes de su producción y que da de sí para muchísimas preguntas sobre su interpretación. El propio Mann prefería, propugnaba y deseaba que se leyese como una novela de formación que conduce al personaje, al protagonista, desde la fascinación por la enfermedad y la muerte a la vida. Pero veremos que esto es una interpretación un poco discutible, que la novela ofrece muchas más cosas y que, bueno, ahí radica precisamente su fascinación. La montaña mágica se inicia con el viaje de su protagonista, Hans Castorp, desde Hamburg, su ciudad natal, a Davos, en los Alpes suizos, para visitar a su primo, Joachim Zimsen, convaleciente en un sanatorio para enfermos de pulmón. Castorp plantea una visita de 3 semanas, ya lo dije, pero se queda 7 años. Una primera pregunta, por tanto, que nos plantea la lectura de la novela sería: ¿qué es lo que le hechiza en la montaña, calificada desde el título como mágica, para permanecer en ella la cifra también mágica de 7 años? Para contestarla es preciso, lo que vamos a hacer ahora, indagar en los 3 ámbitos temáticos que marcan las experiencias de Hans Castorp. En primer lugar, el tiempo, que era mi punto de partida. El tiempo, o mejor dicho, la abolición del tiempo convencional, del tiempo de los relojes en la montaña, como una primera experiencia del protagonista. En segundo lugar, el contacto de Castorp con la enfermedad, el amor y la muerte. Y en tercer lugar, finalmente, los debates intelectuales de la cultura europea a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XX, planteados a partir de las discusiones entre los 2 supuestos mentores, 2 intelectuales que poco pelean por conseguir atraer a Castorp hacia sus ámbitos de pensamiento, que son los personajes de Naphta y Settembrini. La novela se inicia con el viaje que lleva al protagonista al sanatorio. Es un viaje que conduce la vida ordenada de un ingeniero de Hamburgo, recién licenciado y a punto de iniciar su actividad profesional, al desorden que supone el contacto con un mundo desconocido y marcado por la enfermedad y la muerte. Y es además un viaje que va de la llanura al lado del mar hasta lo más alto de la montaña. Ya desde la primera página tenemos indicios suficientes como para considerar el viaje de Hans Castorp también como un viaje al Hades, un viaje que lo lleva de lo conocido a lo desconocido, del tiempo a la abolición del tiempo, del orden al desorden. Voy a ponerles una cita del inicio, prácticamente de la primera página, para que veamos cómo esto ya se marca desde el primer momento. Aquí, en primer lugar, tienen una fotografía de uno de estos sanatorios de Davos, de la época donde lo visitaba Thomas Mann y su mujer, para que vean la estructura del sanatorio. Y ahora la cita está del inicio de la novela. Sentirse transportado a regiones donde no había respirado jamás y donde, como ya sabía, reinaban condiciones de vida absolutamente inusuales,
peculiarmente sobrias y frugales, comenzó a agitarle, produciendo en él cierta inquietud. La patria y el orden habían quedado no solo muy lejos, sino que básicamente se encontraban a muchas toesas debajo de él, y el ascenso continuaba, agrandando el abismo cada vez más. En el aire, entre esas cosas y lo desconocido, se preguntaba qué sería de él allá arriba. Así tenemos suficientes indicios, ¿no?, de que esto va a ser, le va a llevar a un desorden, a un peligro. Lo que deja atrás, abajo, es la tierra horizontal, el mundo del trabajo, de la planificación, de la organización, de la técnica, de la política, del orden, también de las relaciones familiares ordenadas. La lectura de viaje que Hans Castorp se ha escogido pertenece a este mundo. Es un libro titulado Ocean Steamships, pero ya lo tiene dejado al lado en el asiento y no se lo mira para nada, y a lo largo de su estancia lo sustituirá por otros muy diferentes. El viaje le desorienta muchísimo, ¿no?, y se describe en la novela como el ascenso, pues, pasa por abismos montañosos, despeñaderos, grietas, lagos, cuevas, estaciones pequeñas donde el tren llega y después sale, pero en la misma dirección en la que había llegado, de forma que el protagonista pierde completamente el sentido de la orientación. El personaje se nos caracteriza desde el principio, y con cierta superioridad irónica, como un joven sencillo, como un niño mimado. Y esto de niño mimado se va repitiendo a lo largo de la novela. Sería el punto de partida perfecto para una novela iniciática. Y la novela empieza por acumular indicios del peligro que corre el orden habitual del mundo en donde se mueve el joven. Los abismos, los lagos, llevan a referencias al Aqueronte o al Leteo. Los dos médicos que regentan el sanatorio son apostillados de Minos y Radamante, los dos dioses infernales, por los enfermos, de forma que la referencia al Hades nos abre la perspectiva sobre la novela y sobre el viaje de su protagonista. Hans Castorp llega, pues, desorientado a Davos. Sus primeras y desconcertadas impresiones sobre la diferencia entre el aquí arriba y el allá abajo se remiten, en primer lugar, a la omnipresencia de la enfermedad y la muerte, y en segundo, a una diferencia concepción del tiempo. En la primera conversación que tiene con su primo, ya se hace referencia a que el tiempo es algo diferente en la montaña y en el sanatorio, ¿eh? Joachim le dice que ha de pasarse todavía muchos meses allí. Castorp se extraña, le dice, pero si uno no tiene tanto tiempo. Y Joachim dice, oh, el tiempo, exclamó Joachim y movió la cabeza de arriba abajo varias veces sin preocuparse de la sincera indignación de su primo. No puedes ni imaginar cómo abusan aquí del tiempo de los hombres. 3 meses son para ellos como un día. Ya lo verás, ya te darás cuenta. Y añadió, aquí le cambia a uno el concepto de las cosas. Esto le pasa a Castorp enseguida. El tiempo medible con los relojes, el tiempo de las horas, minutos, segundos, queda abolido en la montaña mágica en beneficio del tiempo como vivencia psicológica y subjetiva. Esto será la primera experiencia de Castorp. La reflexión sobre el tiempo que plantea la novela es una reflexión sobre la interferencia entre los dos aspectos. La experiencia del tiempo viene determinada por el ritmo de vida perfectamente organizada en el sanatorio. La estancia de Castorp, como la de todos los enfermos, está marcada por la repetición de una cotidianidad perfectamente compartimentada en actividades. Las grandes comidas, 5 nada menos, las horas de curas de descanso entre medio, los paseos, las tomas de temperatura, ¿no? Y esto se sigue según un horario rígido. De forma que la repetición constante de las mismas actividades realizadas día tras día en los mismos espacios produce una sensación de tiempo inmóvil.
El apartado donde se narra el transcurso del día de los enfermos se titula Sopa de Eternidad. Comer cada sopa, cada día sopa, a la misma hora, produce en los enfermos la sensación de estar comiendo siempre la misma sopa. El tiempo se vuelve corto y volátil, no se percibe su paso, parece fijo, eterno. Una eternidad inmóvil, pero falsa, porque el tiempo, en realidad, el tiempo medido por los relojes, sí que transcurre. Los enfermos pasan el tiempo esperando el siguiente hito que compartimenta el día, y así lo malgastan, pues al esperar devoran cantidades ingentes de tiempo sin vivirlas conscientemente. Destrozan el tiempo, destrozan el presente al considerarlos como un impedimento para el siguiente hito, al negarles valor propio. De forma que consumen el tiempo con desmesura, de la misma manera que consumen las desmesuradas cantidades de comida que les impone la dieta médica. Viven un tiempo fijo, una sopa de eternidad, que les lleva al aburrimiento. Así, el transcurrir temporal parece detenido, los personajes quedan hechizados en un mundo herméticamente cerrado, aparentemente sustraído al tiempo. Los únicos momentos en que los enfermos viven el tiempo desde la perspectiva de los relojes, con conciencia de su paso, es el de la medición de la temperatura, fijado por el reglamento en 7 minutos. Si se mira el reloj, pasan con una lentitud exasperante. A lo largo de la novela, Castor dejará de interesarse por la medición del tiempo. No hace reparar su reloj cuando se le rompe y deja de comprar calendarios. Con la sopa de eternidad, Creoman crea una metáfora muy plástica para expresar la experiencia de tiempo inmóvil en situaciones de confinamiento como las que hemos estado viviendo a lo largo de este año 2020. Si partimos además de la idea de que una intensa conciencia de la vida va unida a un intenso sentido del tiempo y de su transcurrir, la falta de sentido del tiempo llevaría pareja una falta de conciencia de la vida, es decir, una inclinación a la decadencia, a la enfermedad y a la muerte. Hacia el final de la novela, en el capítulo titulado Anestesia de los sentidos, los enfermos se dedican en sus horas libres a pasatiempos fútiles y absurdos, a juegos que se ponen sucesivamente de moda para caer inmediatamente en el olvido. De forma que, en la presentación de Hans Castor, cito, todo cuanto veía era siniestro, maligno, y sabía muy bien lo que veía. Era la vida sin tiempo, la vida sin preocupaciones y sin esperanzas, la vida como una especie de frívolo ajetreo sin rumbo, estancado, la vida muerta. El hechizo de la montaña mágica sería entonces, abolido el tiempo como violencia, la fascinación de la nada, de la muerte, omnipresente desde la enfermedad que comparten los habitantes del sanatorio y que los diferencia de los habitantes de la llanura. La propia enfermedad, sin embargo, también propicia un cambio en la percepción del tiempo, en cuanto que supone dejar de lado el mundo de la actividad y el trabajo. Como escribe Virginia Woolf en un texto famoso, On Being Ill, en cuanto necesitamos guardar cama, o si, hundidos profundamente entre almohadones en un sillón, levantamos los pies tan solo unos centímetros del suelo para apoyarlos en otro sillón, dejamos de ser soldados del ejército de los erguidos, nos convertimos en desertores. En la enfermedad, la verticalidad de la acción se sustituye por la horizontalidad de la contemplación y el tiempo se ralentiza. La tuberculosis, endémica hasta bien entrado el siglo XX, es una enfermedad rodeada de un aura muy específico. Susan Sontag le dedica un libro, La enfermedad y sus metáforas, a las metáforas de la tuberculosis y del cáncer. Y la mayoría de ejemplos que coge son precisamente de la montaña mágica de Thomas Mann. Un primer aspecto sería que es una enfermedad engañosa, en el sentido de que los enfermos tienen un aspecto rosado o incluso bronceado por el sol de la montaña, pero esto no indica salud, sino que oculta su falta y, por tanto, en realidad remite a la enfermedad y a la muerte. Su energía espasmódica, como su tos, resulta destructiva para sí mismos.
Por otro lado, otro aspecto de esta enfermedad es que intensifica su separación del mundo de los sanos, pues les obliga a confinarse, a viajar a lugares secos, a aislarse y vivir en un mundo propio, a un modo de exilio. Las teorías médicas de la época determinaron la existencia de reductos enteros de alta montaña dedicados a sanatorios para el tratamiento de la tuberculosis, donde los enfermos que se los pudieran pagar pasaban años enteros retirados del mundo y construían un mundo propio. El sanatorio Berghof, donde se hospeda Castor, que sería un ejemplo de esto. Reúne personas de un gran número de países europeos, se hablan lenguas diversísimas, románicas, germánicas y eslavas. De hecho, es como una miniatura de la alta sociedad europea anterior a la Primera Guerra Mundial, confinada en un reducto propio. Y otro aspecto significativo para la novela, a partir de las teorías médicas de la época, es que asociaban la tuberculosis con una sensualidad exacerbada. Se pensaba que la temperatura corporal permanentemente elevada aumentaba tanto el apetito de comer como la libido. Actuaba como un afrodisíaco, es decir, que los enfermos literalmente iban calientes siempre. Y en este sentido, Mann puede asociar la experiencia de la enfermedad con el erotismo, con el amor, que constituye el segundo ámbito de experiencias de Castor. Se concreta en la fascinación que ejerce sobre él Claudia Chauchat. Claudia Chauchat, bueno, Thomas Mann podía ser bastante malévolo con los nombres, Chauchat, gata caliente. La imagen que mejor mostraría la relación entre los ámbitos de la enfermedad, la muerte y el erotismo sería la radiografía que intercambian los amantes antes de la partida de Claudia. La radiografía era en aquel momento algo modernísimo, un último avance de la ciencia. Entonces todos los enfermos tenían radiografías de sus pulmones y las tenían también como en tamaño bolsillable, ¿eh? Y estaban muy orgullosos, y las enseñaban, etc. Y Castor y Claudia Chauchat, antes de cuando se despiden, intercambian las radiografías, ¿no? Como si intercambiaran sus retratos, pero son sus esqueletos en realidad. Y Castor guarda la radiografía de ella, es decir, literalmente su esqueleto, como recuerdo omnipresente, lo coloca sobre su mesita de noche. La conexión entre enfermedad y erotismo también viene dada en el argumento de la novela desde la evolución de la propia enfermedad. La relación entre Castor y Claudia Chauchat avanza a golpe de termómetro. Las subidas de temperatura marcan mejoras en la relación entre ambos, el acercamiento de Castor a ella. De hecho, la decisión de permanecer en la montaña mágica, es decir, de dejar curso a la enfermedad, tiene unas pocas décimas y entonces, pues, poco a poco, la toma Castor después de ver a Claudia, después de que sus miradas se crucen. La enfermedad aparece en la montaña mágica como algo complejo y contradictorio, ambivalente espiritual y moralmente. Por un lado, es una marca de distinción, tal como la percibe Castor en un principio. Sería esto un aspecto muy decadentista y también acorde con el aura de la tuberculosis. Thomas Mann no tematiza aquí la productividad cultural y artística de la enfermedad, pero sí lo hace, recordemos, en La muerte en Venecia y también en El doctor Faustus. Pero la enfermedad, además de ser algo, digamos, una marca de distinción, algo elegante, es también una forma de desorden que libera de las obligaciones y de las convicciones de la vida en la llanura y conlleva una licencia para el libertinaje erótico. Claudia aparece desde el principio como exponente de las características de la enfermedad. Es descuidada con las formas educadas de la buena sociedad. Aparece de entrada en la novela, llega siempre tarde a la comida y entra siempre dando un portazo. Este aspecto de su aparición irrita sobremanera al ordenado y bien educado Hans Castorp,
que sin embargo se deja llevar por una inexplicable atracción. En la montaña mágica, la enfermedad es la verdad última, el verdadero estado real. La salud es una pura apariencia cultivada en la llanura, en la vida ordenada. Así la interpreta incluso psicoanalíticamente Krokowski, el morboso psicoanalista, el segundo médico del sanatorio, calificado como Minos, rey infernal. Lleva una bata negra y aparece y desaparece en las habitaciones de los enfermos como si viniera volando, como un mago, pues entra por los balcones corridos, recuerden la fotografía del sanatorio que les he puesto al principio, entra desde por los balcones corridos en vez de por la puerta. Y este personaje con bata negra, para él toda enfermedad sería amor reprimido y reconducido posteriormente. Mann desarrolla irónicamente esta teoría, aplicada en la época sobre la tuberculosis desde algunas perspectivas psicoanalíticas, a partir de las conferencias que imparte Krokowski cada 2 semanas para inmensa fascinación de los enfermos, especialmente de los femeninos. La enfermedad refuerza también el concepto de placer corporal. La enfermedad era la forma lasciva de la vida, percibe Castorp, pues intensifica la vida mediante el placer erótico. La atracción erótica de Castorp por Claudia Sosa viene unida en él a la fascinación por el estudio del orgánico y de su descomposición, de la creación como íntimamente relacionada con la descomposición y la muerte. El protagonista, que ascendía a la montaña mágica acompañado de un libro sobre Ocean Steamships relacionado con la técnica y la vida en la llanura, sustituye muy pronto esta lectura por la de diversos tratados de anatomía. Y su declaración de amor a Claudia en el apartado titulado Noche de Valpurgis es prácticamente una exaltada recitación de anatomía femenina. La Noche de Valpurgis, ahora vamos a dedicarnos un poco a este apartado, la Noche de Valpurgis da nombre a la fiesta que se celebra en el sanatorio con motivo del carnaval, es decir, ahora sería el momento. Y esta noche de Valpurgis finaliza el capítulo quinto, el que se iniciaba con la sopa de eternidad. Está situada en la mitad geográfica del libro y supone un punto álgido en la novela. Desde el inicio del capítulo son constantes las citas casi literales de la noche de Valpurgis del Fausto de Goethe. Hay que decir que a Thomas Mann le gustaba considerarse como el Goethe del siglo XX, y realmente, igual como Fausto sitúa una noche, Goethe sitúa una noche Valpurgis en el Fausto, y el sueño de Aschenbach, el último sueño, se parece bastante a una noche de Valpurgis, Mann incluye aquí una noche de Valpurgis también. Las citas del Fausto de Goethe están puestas en boca de Settembrini, que intenta en vano alejar a Castor de la fiesta de carnaval. Settembrini hace circular notas con citas del Fausto, como por ejemplo, en la montaña reina esta noche la magia del desvarío, y si algún fuego fatuo se brinda a mostraros el camino, más vale que no confiéis demasiado en él. Y advierte también, como Mefisto a Fausto, del peligro que supone Lilith, en este caso Claudia Sosa, para Castor. Sin embargo, esta noche su influencia es nula, su pupilo se le escapa. El parlamento que finaliza el capítulo es precisamente la declaración de amor de Castor a Claudia y muestra claramente la relación entre enfermedad, amor y muerte, entre Eros y Thanatos. Castor habla durante toda la escena en francés, es el idioma que escucha a lo largo del diálogo amoroso. Está en un estado de semi-ebriedad, de ensueño, y habla en francés porque hablar en francés es, dice, como hablar en sueños, como hablar sin hablar, dice literalmente. O sea que es otra vez una escena de semi-ebriedad, de ensueño, de hablar sin hablar. O sea que podríamos decir que el capítulo que empezaba con la sopa de eternidad,
podríamos decir, lleva a sucumbir al hechizo, a la experiencia de Eros y Thánatos, al sueño. Al tiempo fijo como eternidad, le corresponde ahora la eternidad soñada. Porque estar sentado junto a Claudia es para Castor, y les voy a poner una cita, como que es un poco larga, la voy a proyectar. Este es el parlamento de Castor a Claudia, que finaliza con la declaración de amor, ¿no? Entonces, estar sentado con Claudia es, dice Castor, como un sueño singularmente profundo, pues es preciso dormir profundamente para soñar de ese modo. Quiero decir, es un sueño bien conocido, soñado siempre, eterno, largo. Sí, estar sentado cerca de ti como ahora, eso es la eternidad. ¿Eh? En esta situación, en francés, declara su amor. Te amo, balbuceó. Te he amado desde siempre, porque eres el tú de mi vida, mi sueño, mi suerte, mi apetencia, mi eterno deseo. Y entonces, en esta situación de ensueño, de embriaguez, de hablar sin hablar y de pasión, hace la asociación entre Eros y Thánatos, ¿no? O el amor, ¿sabes? El cuerpo, el amor, la muerte, esas tres cosas no hacen más que una. Pues el cuerpo es la enfermedad y la voluptuosidad, y es el que hace la muerte, sí. Son carnales ambos, el amor y la muerte. Y ese es su terror y su enorme sortilegio. Por tanto, en la montaña mágica, el impulso al amor y el impulso a la muerte quedan unidos, como lo están en Nietzsche o en Wagner, pensemos en Tristán e Isolda, por ejemplo, pero también en óperas de la época como La Bohème, ¿no? Es decir, que es una idea, es un aspecto muy propio también del momento. También la enfermedad tiene un doble sentido. Como vemos, es un principio de decadencia que lleva a la muerte, pero también de intensificación de la vida. La montaña mágica se convierte durante la noche de Walpurgis en un monte de Venus, como el que acoge a Tannhäuser o al protagonista de la estatua de mármol de Joseph von Eichendorff. Pero, además, la atracción erótica hacia Claudia Chauchat, la gata caliente, tiene un componente perturbador y ambivalente para Hans Castorp, pues Claudia Chauchat le remite, desde el primer momento en que la ve, al recuerdo de un compañero suyo del colegio por el que siempre sintió una profunda atracción. Se llamaba Hippe. Los ojos de ambos se parecen, también sus pómulos, un poco inclinados, un poco oblicuos, un poco asiáticos. Castorp tuvo contacto con Hippe más que en una ocasión. Durante el recreo le pidió prestado un lápiz. Y es la única vez que habló con él, solamente para pedirle un lápiz. Exactamente la misma escena se repetirá en la noche de Walpurgis con Claudia. Castor también le pedirá prestado un lápiz. Y ella se lo cederá con las mismas palabras, con la misma recomendación de tratarlo con mucho cuidado que Hippe. Aparte del indudable simbolismo que pueda suponer el lápiz, el propio Castor le dice a Claudia que la ha amado siempre, que en ella ama a alguien que ya conoció mucho antes, como una premonición. De forma que en el amor de Castor por Claudia se incluye un fuerte elemento homoerótico. La sopa de eternidad, el hechuzo del tiempo fijo, ha conducido a la eternidad soñada, al ceder al ámbito de fascinación de la enfermedad, erotismo y muerte. Tras la noche de Walpurgis, Claudia Chauchat se marcha del sanatorio. La segunda mitad de la novela es el tiempo de la espera de su vuelta y de las grandes discusiones entre los dos mentores de Castor, Napta y Settembrini,
que protagonizan el tercer ámbito de vivencias de Castorp. Este sustituye ahora los libros de anatomía por libros de astronomía, por el interés por el universo. Su experiencia temporal adquiere ahora proporciones cósmicas. La eternidad soñada de la noche de Valpurgis deja paso a la eternidad contemplada de la fijeza del cielo. Castorp continúa en el sanatorio. Lo hará incluso cuando ya no haga falta, cuando ya no tenga fiebre. Se resistirá a los intentos de su tío por devolverlo a la llanura. Hechizado por la experiencia de la eternidad inmóvil, por la abolición del tiempo de los relojes, su aprendizaje del tiempo conlleva claramente un desaprendizaje de la vida. De forma que nos podemos preguntar si Castorp es un rehén del doctor Behrens Radamante, el dios del Hades, que también es la montaña mágica, o un héroe del conocimiento del tiempo. Pero en cualquier caso, su experiencia temporal conlleva un desaprendizaje respecto a la vida en la llanura. En las discusiones entre Nafta y Settembrini, que intentan cada uno atraer a Castorp a su terreno de pensamiento, se plantean los debates intelectuales de la cultura europea de las dos primeras décadas del siglo XX. Settembrini aparece desde el principio de la novela como una figura defensora del humanismo ilustrado y vitalista que intenta desprender a Castorp del hechizo que sobre él ejercen la enfermedad y la muerte. Settembrini defiende la tradición de pensamiento del humanismo y la ilustración, del racionalismo, de la tradición literaria y el lenguaje surgido de ello, de la cultura de Occidente. Con ello defiende también la vida en la llanura, la salud y la vida. Defiende la naturaleza, la moralidad, la virtud, la felicidad, la dignidad del ser humano, el progresismo, la democracia, el individuo, la civilización. Nafta, en cambio, un jesuita centroeuropeo, defiende una tradición más medievalizante y romántica, la mística, el este, la montaña y sus abismos frente a la llanura, la enfermedad, la muerte, las cesis, el espíritu, la religión, el sufrimiento, la tortura, la pena de muerte, el terror, una curiosa amalgama totalitaria de Estado divino comunista, la revolución conservadora, el colectivo frente al individuo, el totalitarismo y un principio de elegancia elitista frente a la barbarie generalizada. Su diagnóstico de época es extraordinariamente pesimista. Si Settembrini intenta devolver a Castorp al mundo racional de la llanura, Nafta supone la tentación diabólica del hundimiento en lo negativo, en la sopa de eternidad, como en cierto modo también lo supone Claudia. Castorp permanece entre ambos mentores, observando, excitando la discusión, pero también mediando en ella, experimentando y sin definirse. No resolverá las oposiciones entre los dos intelectuales que no tienen solución armónica o integradora posible. Culminan en un apartado que se llama la confusión, en el duelo entre los dos, en el suicidio de Nafta. Metafóricamente, en la Primera Guerra Mundial, podríamos decir, el tiempo histórico que irrumpirá poco después para hacer definitivamente, para deshacerlo, el tiempo hechizado de la montaña mágica. Ninguno de los dos consigue atraer a Castorp a su terreno. En el trazado de estos personajes ha incluido Thomas Mann muchos elementos mitológicos. Settembrini es una figura con rasgos de Hermes. Thomas Mann utilizó muy a menudo figuras de Hermes en sus novelas. Consideraba la mitología como un lenguaje metafórico para manifestar el retorno de lo siempre igual. Así, recurre a elementos mitológicos para mostrar aspectos del carácter de sus personajes y, en cierto modo, en sus novelas, a menudo la mitología ocupa el lugar de la psicología. Hermes es un dios con muchísimos atributos. En principio, su función es la de mediador, de mensajero. Los personajes alrededor de Castor actúan con rasgos herméticos como mensajeros de terrenos intelectuales diferentes. Settembrini celebra el Hermes humanista, Nafta el Hermes psicopompos
que acompaña a los muertos a su reino. Settembrini aparece a menudo en la posición clásica de Hermes, con los pies cruzados, apoyado en su bastón, levemente inclinado. Toma enseguida una función de guía respecto a Castor y se dirige a él con referencias mitológicas. Es él quien califica a los médicos como Minos y amante del sanatorio, y al notar la atracción que Claudia ejerce sobre Castor, la califica de Circe, poniendo en duda que Castor sea suficientemente Ulises como para vencerla. Efectivamente, en el libro décimo de la Odisea, Hermes advierte a Ulises sobre Circe, pero, y ahí está la diferencia con Settembrini, le aconseja visitarla y le da un antídoto para que pueda salir victorioso del encuentro. Settembrini no posee antídotos. Tampoco en la noche de Valpurgis, cuando sobrepone al de Hermes el papel de Mefisto, consigue mantener alejado a su pupilo de lo que él percibe como peligros. Cuando Castor se adentra en la nieve con sus recién adquiridos esquís en lo que será su aventura más peligrosa e iniciática, en el apartado nieve, Settembrini hace también referencia directa a su condición de Hermes, ahora en versión latina, Mercurio, y a su impotencia a la hora de llevar a cabo con éxito su función. Le dice, cuando Castor se va con sus esquíes, «Me gustaría poder acompañarle a la montaña, correr con usted con esquís alados, como Mercurio, pero no debo, bueno, deber. Lo haría si fuera cuestión de deber o no. El problema es que no puedo hacerlo. Soy un caso perdido». Settembrini Hermes Mercurio está él mismo tocado por la enfermedad. Su credo a favor de la vida lo tiene que hacer en contra de su propio cuerpo. Su tarea pedagógico-humanista resulta finalmente impotente respecto a su pupilo. Podríamos preguntarnos, ¿resulta también impotente respecto a la evolución de la historia que está a punto de desembocar en la Primera Guerra Mundial? ¿Fracasa todo el ideario que él propone? Tan impotente como la suya será la actitud de Serenus Zeitblum, otro humanista de cultura clásica, profesor de latín y griego, frente a la vorágine en la que se debate en su amigo Adrian Leverkühn, Dr. Faustus, y su país natal, Alemania, en la novela que Mann publica en 1947, Dr. Faustus. El propio Castor evidencia a sí mismo rasgos herméticos y también rasgos de Mercurio latino, el dios de los negociantes. Si el sanatorio, marcado por el emblema de Mercurio, que ondea como bandera en lo alto del sanatorio, el bastón con la serpiente, si este sanatorio se dedica a explotar económicamente a sus pacientes, cosa que hace, el mercurio del termómetro es su instrumento. La fiebre que marca el mercurio significa la licencia para poderse quedar en la montaña mágica. Es una fuente de prestigio social en su mundo y, marcando la enfermedad, va unida al impulso erótico, al aumento de este impulso. Mencionaba antes que la indiferencia de Claudia respecto a Hans se produce en etapas en las que él no tiene fiebre. Despechado, Castor actúa en consecuencia. Por ejemplo, se va a dar un paseo, anda muy deprisa, acelera ascendiendo por las cuestas. Cuando ve a Claudia, la adelanta sobre zapatos alados como Mercurio y en la próxima toma de temperatura le ha subido la fiebre. Y entonces mejora su relación con Claudia. Castor se mantiene como observador de las polémicas entre Nafta y Settembrini, sin acabar de tomar partido por ninguno de los dos personajes. Pero hay un momento, al final del capítulo sexto, en el apartado titulado Nieve, donde crece por encima de sus mentores. Se libera de ellos para alcanzar un planteamiento propio. Encuentra esta perspectiva propia en el umbral entre vida y muerte y subido en el sueño, de nuevo, el sueño. Un sueño que podría ser fatal, pues se ha perdido en una tormenta de nieve, pero del que despertará para encontrar el camino al valle, maravillosamente, y regresar sin mayor daño al sanatorio.
El sueño se produce a lo largo de una escena sumida en la ambivalencia. La tormenta de nieve en la que se pierde propicia la confusión entre lo orgánico y lo inorgánico. Los copos de nieve son inorgánicos, pero parecen al caer, ¿no? Parecen tener vida propia al caer revoloteando y producen la impresión, por tanto, de ser simultáneamente vivos y no vivos, ¿no? También el espacio y el tiempo se confunden en una eternidad silenciosa, en una infinitud apaciguadora y peligrosa. ¿Qué más peligroso que dormirse en una tormenta de nieve? Castorp se pierde, anda en círculos, cuando piensa que ha pasado una eternidad, solo ha pasado un cuarto de hora y vuelve a estar en el mismo sitio. Agotado, perdido, se adormece, reclinado sobre la pared de un cobertizo, y en su sueño se muestran dos partes muy heterogéneas. La primera parte, el sueño se inicia con una primera escena idílica, una maternidad en un paisaje mediterráneo idealizado. Está muy bien descrita esta escena y corresponde perfectamente, exactamente, a la descripción de un cuadro del pintor modernista Ludwig von Hofmann que Thomas Mann tenía en su estudio. A esta primera parte le sucede una segunda escena en donde, al entrar en el templo que se divisa en un segundo plano de la primera escena, el joven protagonista del sueño, con el que Castorp se identifica, es testigo de una escena horrible, espantosa, de sacrificio humano infantil, protagonizada por unas horribles brujas que se dirigen al joven, con el que Castorp se identifica, en el dialecto de su tierra, lanzándole insultos especialmente soeces. En un estado de semivigilia, formula entonces la frase, así medio la frase que Thomas Mann consideraba que era el aprendizaje de la novela, como si dijéramos el mensaje. Y que también les proyecto. Quiero conservar en mi corazón la fidelidad a la muerte, pero quiero acordarme bien de que la fidelidad a la muerte y al pasado no es más que maldad, oscura lascivia y rechazo de lo humano cuando determina nuestro pensamiento y nuestra conducta. En nombre de la bondad y del amor, el hombre no debe dejar que la muerte reine sobre sus pensamientos. Y pensando esto, yo, Hans Castorp, el hijo mimado de la vida, me despierto. Esta frase que está puesta en cursiva lo está por deseo expreso de Thomas Mann, que consideraba que esto era, digamos, el aprendizaje de la novela. Lo que pasa es que cuando despierta, Castorp ha olvidado completamente la frase. De forma que nos podemos preguntar qué tipo de aprendizaje es este que se olvida al instante. En cualquier caso, a la eternidad soñada de la noche de Valpurgis corresponde ahora otro sueño que remite a la recompensa y el origen del coraje de vivir y también a integrar la muerte en el concepto de vida. Tras la discusión definitiva y final entre Nafta y Settembrini, el tiempo histórico irrumpirá en la montaña. La Primera Guerra Mundial deshace definitivamente el hechizo del tiempo de la montaña mágica. Se cierra el sanatorio y todos los enfermos han de regresar a sus países. Hans Castorp será llamado a filas. La irrupción del tiempo histórico, el inicio de la Primera Guerra Mundial, deja abierta la pregunta de si el personaje hubiera podido realmente liberarse del hechizo de la montaña, del doctor Behrens Radamante, de la sopa de eternidad. El proceso de aprendizaje ha quedado entre interrogantes. En cierta manera, ha quedado parodiado. Porque si el proceso de aprendizaje ha de conducir al protagonista a la vida y a la sociedad, aquí sucede exactamente lo contrario. Es más, el tiempo histórico devuelve al personaje a la llanura para enviarle a la guerra, probablemente a la muerte. En el supuesto de que Castorp hubiera aprendido algo,
Le faltaría la aplicación práctica, el convertirlo en acción. En este sentido, esta peculiar novela, si fuera una novela educativa, mostraría el caso de toda una tradición de pensamiento y de la historia, quizás también. La voz narrativa se acaba desentendiendo de la suerte del protagonista. Su supervivencia parece poco probable, pero, se nos dice, francamente, no nos importa demasiado dejar abierta esta pregunta. Sin embargo, el último párrafo, las últimas frases de la novela, concluyen con una nota de esperanza. Se la voy a proyectar también. Las aventuras del cuerpo y del espíritu que te elevaron por encima de tu naturaleza simple permitieron que tu espíritu sobreviviese lo que no habrá de sobrevivir tu cuerpo. Hubo momentos en que la muerte y el desenfreno del cuerpo, entre presentimientos y reflexiones, hicieron brotar en ti un sueño de amor. ¿Será posible que de esta bacanal de la muerte, que de esta abominable fiebre sin medida que incendia el cielo lluvioso del crepúsculo, surja alguna vez el amor? Y así termina la novela, es la última frase de la novela. Esta última pregunta tendrá que responderla quien lea la novela, y la historia no nos da demasiados elementos como para justificar una respuesta optimista. Sin embargo, quedan los momentos de sueño que ha gobernado Castorp. Esto es lo único que le concede la irónica y distanciada voz narrativa, que para concluir su obra plantea una propuesta utópica por medio de una pregunta. El aprendizaje que propone Thomas Mann no conduce a una solución armonizadora de la existencia ni a un mensaje de síntesis, sino más bien a una conciencia de la discordancia. Y conduce también a una voz narrativa superior, irónica, para narrar esta discordancia. Conduce a la palabra y con ello, de nuevo, a la propia novela. Muchas gracias. Moltes gràcies, Marisa, per la combinació, diria, d'erudició, contextualització, dots analítiques, dots interpretatives sobre la novel·la i per la vinculació també al present. No? No ho he dit al començament, però a partir d'ara, a través del xat, podeu explicar els dubtes, els aclariments, les observacions que vulgueu i la Marisa ens la respondrà. Si ho heu entès tot, ens n'anem a sopar. Però jo crec que és una bona ocasió per seguir tenint la Marisa explicant-nos coses sobre la novel·la. Has anat lligant diverses novel·les de Mann, no? Has parlat del doctor Faust i has parlat diverses vegades també de la mort a Venècia, no? Aquesta idea de la dimensió tràgica enfront de la dimensió còmica, de la novel·la, no sé si fins a quin punt iniciàtica, enfront de l'avantsala de la mort, no? El de la mort a la vida, deies, de la vida a la mort. Jo diria, curiosament, la mort de Venècia també explica una experiència de malaltia, no? De pesta. No sé fins a quin punt aquest element també les podria unir i fins a quin punt la malaltia és vista de maneres diferents, no? A la fase inicial de la vida i a la fase final, podríem dir. Sí, és curiós que el Thomas Mann, després d'escriure la mort de Venècia, quan comença a fer anotacions sobre la muntanya màgica, acabar és fer una història irònica, una història humorística. És a dir, la vol contraposar i certament la muntanya màgica és molt irònica. Però la mort de Venècia és tràgica, o sigui, acaba amb
mort del protagonista. El que passa que, bueno, és una, és el camí que porta l'Aschenbach a la mort és un camí conseqüència d'una malaltia, però en la mort a Venècia la malaltia també porta a la creació artística, perquè l'Aschenbach, quan està allà assegut mirant el Tazio i deixant-se, diguem-ne, no? entregant-se al còlera, escriu les tres millors pàgines per les quals doncs, el coneixerà la humanitat del futur, no sé què. No? O sigui que en els dos casos la malaltia és ambivalent, però té un punt positiu, com si diguéssim, en quant que deslliura de l'ordre de les repressions, també, de la vida ordenada. És a dir, que té aquest aspecte dionisíac. De fet, a la mort a Venècia, el que fa Thomas Mann és aplicar també les teories de Nietzsche, del naixement de la tragèdia a través de la música, no? Convertir-les en, com si diguéssim, Dionisos i la malaltia, el còlera, tot és un conglomerat, no? I tot reprimit, no? Sorgeix per sobre de l'Apolini, que és el que ha practicat a l'Aschenbach tota la vida, no? O sigui que la malaltia és un instrument per alliberar-se de repressions. Això en la muntanya màgica també és així, no? La malaltia també té aquest punt de alliberar de repressions de l'ordre. Molt bé. El Pere Franquet pel xat et demana el sentit de la malaltia al doctor Faustus, no? I fins a quin punt està lligat el pecat. Sí. En doctor Faustus. Sí, bueno, deia, la malaltia és molt ambivalent sempre, no? I Thomas Mann la utilitza doncs, com a instrument per liberar-se de frustracions, de repressions, en el doctor, o sigui, en la muntanya màgica serveix per alliberar-se de repressions, per fomentar l'erotisme, que a més té un fort component homoeròtic, i porta, també pot portar a la mort, llavors també la mort és molt ambivalent amb Thomas Mann, té un aspecte d'alliberament de les exigències de la voluntat, un aspecte molt schopenhauerià, si es vol, i la malaltia porta a tot això. En el doctor Faustus, la malaltia també té un aspecte, no sé si dir positiu, però es tracta molt sistemàticament el fet de que la malaltia afavoreixi la creació artística. I fins al punt de que és producte d'un pacte amb el diable, perquè el pacte que fa l'Eva Kuhn amb el diable va, diguem-ne, amb el pack de la sífilis que adquireix i que busca via la prostituta que visita i que li proporcionarà la follia, però també la possibilitat de crear, no? Tot aquest conglomerat de liberació de les repressions, dionisíac, etc., hi és sempre. De totes formes, en el doctor Faustus, la creació del Leverkühn va lligada a la bogeria i la bogeria va lligada al pacte amb el diable i amb la interpretació que està fent Thomas Mann de la història de l'Alemanya i de la barbària del nazisme. El paral·lel, jo crec que hi ha un paral·lel entre la figura de Serenus Zeitblom, que és el també humanista, professor de llatí grec, etc., que és amic del doctor Faustus, de Leverkühn, i que
escriu la seva història i que és totalment impotent respecte a tota la bogeria que va desenvolupant el Leverkühn, això sí, composant unes obres fantàstiques, i el Settembrini, que vol apartar dels perills al Hans Castor, però que tampoc, que és un, bueno, està ferit, no? Ell també està malalt. Sí, podria hablar-se de Hans Castor com una suerte de Thomas Mann. Hay mucha distancia de la voz narrativa respecto a sus figuras. Mucha. Lo trata con mucha ironía. Pero, y lo plantea además como eso, como una novela iniciática y por tanto como pues un niño mimado, joven, totalmente inocente, etcétera, que se adentra en estas aventuras. Por tanto, los elementos autobiográficos. Ahora, que en Hans Castorp y en la postura de Hans Castorp frente a las discusiones entre Naphta y Settembrini, hay algo de la postura de Thomas Mann, eso sí. Y hay algo de había escrito las consideraciones de una política, Thomas Mann, donde Thomas Mann había partido de una postura, era un señor conservador, burgués, y que él mismo lo dijo. Dijo, bueno, yo había nacido para ser dueño de vilas y no para estar en el exilio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era tal. Y entonces era un defensor de la cultura alemana frente a lo que llamaba la civilización francesa, etcétera, ¿no? Toda esta postura conservadora y patriótico alemana la expone en las consideraciones de una político. Pero además es que estaba su hermano Heinrich, su hermano mayor, que se había hecho también muy famoso y con el que tiene una polémica constante, y que era todo lo contrario, o sea, se había definido como un progresista, pro-francés, etc., ¿no? Entonces, el transcurso de la guerra también le hace a él cambiar de opinión y después el nazismo, no digamos, pero la elaboración de todo esto está en la polémica entre Naphta y Settembrini, ¿eh? Y también la idea de que todo el ideal humanista, etcétera, frente a la evolución de la historia, fracasa. Más elementos autobiográficos en la historia de que detrás de Madame Chauchat, o que Madame Chauchat recuerde a, en realidad, un niño o un adolescente que él, que, ¿no? O sea, en la cuestión homoerótica, por supuesto, además, bueno, está documentado, incluso están documentados los adolescentes de los cuales Thomas Mann estaba fascinado y que iba anotando en sus diarios, ¿eh? O sea, que se le puede seguir perfectamente la pista a este aspecto. No sé. Creo que esto serían las cosas más. Porque lo que sí es anecdótico es que fue a visitar a su mujer a un sanatorio y vio lo que era la vida en un sanatorio de estos, que eran sanatorios de lujo, de alta montaña. Pero esto es la anécdota, ¿no? Así, alguien había preguntado justo antes que parece que no tenía tuberculosis. Ciertamente, o sea, al final no queda nada claro. Y esa también es la gracia de la cosa, ¿no? De queda hechizado. Por un lado, bueno, sí, durante un tiempo tiene fiebre, tiene poca fiebre, pero tiene algo de fiebre. Y entonces ya rápidamente, pero como aquello también es un negocio, que los médicos encuentren motivos para que se quede, también puede tener una lógica en este sentido, ¿no? O sea que no está, y después llega un momento que no, que hasta los médicos le dicen, se puede usted marchar, no le pasa nada, está en perfectas condiciones, ¿no? Pero él queda hechizado y no se marcha. A ver, aquí ya una otra
Sí. Eso, bueno, sobre el cáncer, pues no lo sé, la verdad. Al mismo nivel, hay una pregunta que dice, la tuberculosis es la malaltia del 19 i potser... Bueno, ho podeu llegir tots, no cal que ho llegeixi jo, no? Però sí, al marge de l'ensayo de Sontag, pues la verdad es que no lo sé. Bueno, hay, no sé, se me ocurre el pabellón de cancerosos de Sorchenitsky. No sé, habría que pensar. Seguramente algunas sí, pero bueno, sí, no se me ocurre. La verdad es que no se me ocurre. Diguem, la pregunta té trampa, perquè a nivell de Thomas Mann és complicat trobar a altres narradors i altres novel·les, no? També és veritat, sí. Bueno, y gracias a Luz Mar González Arias. La malaltia actual té com a avantatge també, no?, que des d'Astúries ens poden seguir els dijous de Filologia i Comunicació, cosa que abans no passava. Això sí, és veritat. Això té avantatge. Sí. Alguna altra pregunta? Bé, doncs, em sembla que el Degà s'ha incorporat, és a dir, que sí. Javier, si vols cloure. Ens apuntem a l'agraïment que el Degà expressa per la claredat de la conferència, per l'actual... Ah, Javier, endavant. Hola, bona tarda. Marisa, es que lamento muchísimo haber llegado tarde y todavía lo lamento más porque he escuchado los 5 últimos minutos brillantísimos de tu conferencia, con lo cual me has dejado con la miel en los labios. Pero, afortunadamente, como novedad en este tercer ciclo del DJOS, grabaremos las sesiones y podremos verlas en diferido. De manera que, bueno, pues en el canal YouTube de la facultad se podrán colgar estas conferencias y el que no haya tenido la suerte de poder asistir en directo las podrá ver después. Así que seré el primero que la veré el momento en que esto. No sé realmente cuándo sucede esto, es decir, no sé si es inmediato o si se cuelga mañana, es una cosa que no sé, pero en fin, que estoy convencido de que disfrutaré mucho. Moltes gràcies també al Pep, que s'ha encarregat de la presentació, i a tothom, a tots els a tots el a tot el públic. Gràcies per participar en aquest tercer cicle dels dijous. Hem programat un cicle que jo crec que està molt bé, que és molt interessant, que és molt variat, que reflecteix la varietat d'interessos i de recerca que es fa a la nostra facultat. Però a mi, des que vaig parlar amb la Marisa, em semblava que la conferència inaugural havia de ser la seva, i estic segur que tots els que l'heu sentida sabeu també que havia de ser la seva. O sigui que moltes, moltes... Moltes gràcies, Marisa, i moltes gràcies a tothom, eh? Moltes gràcies, Javier. Me n'alegro. Moltes gràcies i seguim, no? I tant, i tant. Vale. Molt bé, doncs fins a la propera i... Fins al dijous que ve, no? Fins dijous vinent a tothom i moltes gràcies. Bona tarda i cuideu-vos molt, eh? D'acord. Gràcies. Gràcies.
Bueno, Josep.